Carmen Martín Gaite en una reciente estancia en Nueva York, una estancia que ha sido dilatada como seis meses más o menos, durante los cuales ha estado dando cursos y conferencias en la Universidad de Columbia. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia neoyorquina? Bueno, me ha gustado mucho. En primer lugar, una de las cosas que me ha parecido más, más bonita es estar cinco meses que han sido sin, sin acordarme absolutamente de ningún problema práctico, ni tener... Ni, ni tener ninguna preocupación. Las presiones de ambientales que se dice. Eso es. Y luego, por otra parte, la, las clases tuvieron mucho interés porque era en Barnard College, no era en Columbia, era en Barnard College. Claro que, que, que tiene relación con la Universidad de Columbia. Y estaba dando clases de un poco de, de teoría literaria en general. Pero luego ya las alumnas acabaron preguntándome mucho por mi propia obra y entonces, pues. Fue muy bonito porque empezamos a hablar de mis libros y ellas sabían más que yo, porque yo mis libros nunca los releo. Y entonces al final casi era yo la que tomaba notas. Es <laughs> sorprendente de... casi siempre ese reencuentro, ese encuentro con, con la historia y con la obra pasada a través del reflejo que, que da en otras personas. Es, ¿no? es verdad, sí. Re Resulta muy, muy sorprendente que alguien te recuerde. Por ejemplo, concretamente una chica que era muy inteligente y que estaba muy interesada en... En mis novelas me preguntaba mucho por, por una de ellas, Ritmo Lento, que le interesaba mucho, novela que yo jamás había releído desde el año 62 que la escribí. Y, y claro, como me hacía tantas preguntas de cosas concretas, pues llegué a releerla entonces. Y es como encontrarse casi con un, con un aspecto de, de, tu, de tus recuerdos y de tu persona que está muy, muy olvidado, ¿no? Esa novela, que es una novela importante de la que acabaremos, de la que acabaremos por hablar mucho en su momento, eh, creo que se corresponde un poco con una un poco una suerte de definición de tu de tu propio ritmo, ¿no? Bueno, sí, yo desde luego, como soy de provincias y sigo siendo provinciana totalmente, pues eh, me he criado como creo que sabes en Salamanca, que es una ciudad muy, muy tranquila, o lo era por lo menos cuando yo vivía allí. Y nunca he perdido esa especie de tranquilidad, eh, o procuro conservarla, aunque es muy difícil, para hablar, sobre todo, para conversar con la gente, para comer, para pasear, y, y hacer todo lo que puedo hacerlo lo más despacio posible, lo cual me parece que no quiere decir hacerlo eh, con desatención o hacerlo o hacerlo con pereza, sino simplemente hacer las cosas demoradamente, quizá para degustarlas más, claro que el tiempo en el que ahora vivimos facilita muy poco esa vocación hay, mía. Hay una contradicción entre tu vocación y el Bastante tiempo. Bastante clara, sí. Tú naces en Salamanca el 8 de diciembre del año 1925. Sí. Tu padre era notario. Notario de Salamanca, sí. Y en una de las dedicatorias de tus libros dices que tu padre era abnegado y tenaz. Por cierto, sí. Además, precisamente, me estoy acordando mucho de él hoy porque mañana era, era su santo, que siempre lo celebrábamos. Tu padre tenía una gran biblioteca, según creo. Uh -huh. sí. Y además de encauzar tus lecturas, eh, influyó, sin duda alguna, en que tuvieras una, una, una inclinación precoz hacia las letras. Eh, sí, efectivamente, yo creo que la, la afición a leer realmente se la debo a mi padre. Mi padre era un lector de vocación, o sea, es que se pasaba la vida leyendo, ha muerto hace dos años y, y ya muy, muy mayor, tenía 90 años y seguía leyendo continuamente, es decir, se había dejado los ojos en los libros, pero por verdadero gusto y tenía además muy buen gusto para las lecturas. Entonces, él, por ejemplo, todo lo que, todo lo que es La generación del 98, todas esas lecturas, yo son libros que he visto en mi casa desde muy niña y he leído... Por ejemplo, mucho antes de que ninguno de mis amigos, después que he conocido yo, hubiera leído obras como La Regenta, que era entonces una. Por ejemplo, yo la había leído desde muy joven y, y cosas así. Pero tampoco es que hiciera de la cultura o de la lectura una cosa mmm, mágica o que te estuviera siempre diciendo que había que leer. Es que se pega, ¿no? simplemente que se pega. ¿Fue entonces tu padre, al que hemos visto y estamos viendo en algunas imágenes, ahí un elemento decisivo a la hora de decidirse, de, de inclinarse tu vocación? Eh, eh, perdona, es que estaba tendiendo a mirar las imágenes que estaban apareciendo. Eh, sí, mi padre realmente fue una persona, además, que me dejó mmm, un recuerdo, vamos, me dejó como un ejemplo mmm, también. Aparte de lo de, de, de enseñarme o iniciarme en las lecturas, me, me dejó siempre un ejemplo de ponderación, de equilibrio y, sobre todo, sobre todas las cosas, de atención hacia lo que le decían los demás. Era una persona que escuchaba muchísimo y que era liberal en el sentido más amplio del término. Él no pertenecía, nunca perteneció a ningún partido político ni nada, y por eso durante la guerra no tuvo problemas tampoco, aunque algunos sí, quizá. Pero no llegó a estar nunca encarcelado ni, ni nada. Pero era un hombre que tenía un sentido de, la, de, de lo que se llama ahora liberalismo, bueno, pues ejemplar. Yo no he visto a nadie que realmente mejor comprendiera a, a los demás y, y no le he oído nunca juzgar a nadie, ni vamos, una persona que se ve, mucho, se ve claramente que, que, te, que le quería yo mucho, ¿no? Eh, realmente un ejemplar de persona difícil, raro, por lo, por lo poco frecuente, que sea respetuoso con todas las ideas ajenas. Muy raro, sí. Y, y eso creo que en, en cierta medida, cuando se tiene esa suerte de tener un, unos padres así, porque mi madre era también una persona mm, muy, muy discreta y, y, bastante, y bastante sincera, pues mm, pienso que esa educación familiar... Es lo que ya te puede con ese bagaje ya después te pueden pasar cosas pero ya tienes una base, ¿no? En esa misma dedicatoria que leíamos dices de tu madre nunca me forzó a ninguna cosa parecía que no me estaba enseñando nada. Efectivamente ya no tengo nada que añadir porque está, está muy retratada ahí. Es Un retrazo precioso y en tan pocas palabras, ¿no? Sí es cierto <laughs> es cierto. Hay una hermana hay una, una hermana Anita Ana, Ana, María. Ma Ana María Ana María Ana María a la que dedicaste entrevisillos sí. y en esa dedicatoria cuentas cómo rodó las escaleras con su primer vestido de noche y se reía sentada en el rellano. Sí, sí, sí. Eso, bueno, es que mi hermana siempre tuvo mucho y tiene tiene un, una gran ironía sobre todas las cosas eh, sociales y de ese tipo, ¿no? Y cuando se tuvo que poner de largo, pues estaba riendo tanto que de puro reírse de la propia fiesta a la que asistíamos. Se cayó por la escalera de la risa. risa. Se le torció un tacón. ¿La relación con tu hermana ha seguido siendo buena sí, desde sí. la niñez? Estupenda. Sí. Mi hermana ahora está en, en, en Suiza. Está trabajando en Ginebra, en las Naciones Unidas. Y, y es la única hermana que tengo. Es, sí. es dos años mayor que yo. ¿Los primeros años recuerdas, de hasta los 10, por ejemplo, más o menos, cómo transcurrieron, cómo eran esos años infantiles, qué amistades tenías? Mm, sí, sí recuerdo. Veíamos mucho a mis primos. Bueno. Hay que decir que aunque yo he nacido en Salamanca, yo soy por parte de mi madre de familia gallega, entonces teníamos una casa en San Lorenzo de Piñor, en la provincia de Orense. Eh, a ese pueblo he hablado de él mucho en algunos de mis libros, eh, por ejemplo en Retailas, que es una de las novelas mías que más me interesa y, y que está situada toda la novela en este pueblo. Y ahí vamos los veranos, ahí tre tres meses, desde junio hasta septiembre estábamos en esa casa. Y, y pienso yo que la infancia rural, porque era una aldea, y el trato con los niños del pueblo, y, y esa vida un poco salvaje, y de subirse a los árboles y todo eso, es lo que más recuerdo de mi infancia, los veraneos sobre todo. ¿Eh? Esta fotografía que tenemos aquí es una fotografía de la, de la ciudad natal, de la áurea Salamanca. <laughs> sí. ¿Dónde está la casa en que nació Carmen? Sí, esa está aquí, se ve muy poco, pero es que la han tirado hace poco y me la mandó. Casa que no... ya no existe. No. Pero ahí es donde vino al mundo sí. nuestra escritora. Ahí es donde nací, sí. Bueno, cuando tienes 11 años, estalla la Guerra Civil Española. Sí. sí. Salamanca cobra una importancia realmente excepcional porque se convierte en la capital prácticamente sí, eso es. del, del bando franquista. Sí. sí que más tarde trasladaría su aparato a Burgos, pero tú recuerdas un poco a pesar de esas lo he contado en mi novela El cuarto de atrás estos recuerdos de, de infancia y, y primera vamos y también de la posguerra recuerdo perfectamente haber visto a Carmencita Franco eh, al salir de la catedral y a su padre y a ella la recuerdo perfectamente con unos zapatitos de charol con trabilla me acuerdo muy bien y unos calcetines de sport a, a mi lado, y la, y la, la veía muchas veces, ¿eh? y a Franco muchísimas veces, porque entonces, claro, llevaba, por lo menos en Salamanca, como la cosa ya estaba completamente clara, que era, si no eran partidarios, pues estaba igual, porque ya estaba, no tenía de momento amenazas, entonces andaba bastante por allí y lo he visto muchas veces. ¿Y alguna contribuir. sensación de, de la gravedad de esos momentos? Eh, sí, claro, por supuesto, en mi casa había siempre la sensación. De, de apuro y de angustia por, por ciertos amigos de mi padre, muchos que encarcelaron y otros que se tuvieron que exilar, incluso a un tío mío, un hermano de mi madre, pues lo fusilaron porque era socialista, o sea que son recuerdos que aunque yo era muy pequeña recuerdo esa sensación siempre de agobio, puesto que mi padre, como aunque ya he dicho, no tenía una significación política determinada y además era una persona muy querida en la ciudad, pues siempre había un cierto peligro y, Y realmente sí, recuerdo, recuerdo escenas pues con amigos, un poco desgarradas de, de oír llorar porque alguien había perdido un familiar, cosas de la guerra, las noticias de la guerra por la radio seguidas por la radio, de eso todo me acuerdo. Me acuerdo, claro, no no era tan pequeña. ¿Iniciaste el bachillerato en el instituto femenino? No fuiste a ningún colegio primario, según creo. Parece que tuviste preceptores o profesores particulares. Sí, sí, mi padre también nos enseñaba muchas cosas. Estuve, teníamos, me preparé para el, para el ingreso de, de bachillerato en mi casa con una profesora, se llamaba Teresa Herrero, que nos preparó a mi hermana y a mí. Bueno, mi hermana hasta había estudiado en el Instituto Escuela. A mi hermana le pilló la guerra en Salamanca de casualidad, porque acababa de llegar. De, de, del curso ya había iniciado su bachillerato en el Instituto Escuela. En Madrid. En Madrid. Y yo pensaba haber ido también al Instituto Escuela después, pero ya como estalló la guerra, entonces eh, empecé a hacer mis estudios en Salamanca. ¿Tuviste buenos profesores, a lo que parece? En el instituto, muy buenos profesores. Entre ellos, recuerdo a don Rafael La Lapesa, al cual la guerra le había pillado en Salamanca y y otro que también ahora es académico y, y del que tengo un recuerdo excelente, don salvador fernández, que es un gramático muy importante y que ahora está en la academia. los, Estos, dos, son los dos eran profesores míos del instituto. a pesar de que digamos el aparato, mmm, las comodidades que tenía el instituto como, eh, como lugar de enseñanza eran pre precarias porque era incluso un ala de un edificio mayor, que era de los jesuitas, y teníamos mucho frío, muy poca calefacción. Desde el punto de vista material estábamos muy mal. Y además, como decían las señoras de Salamanca, en el instituto había mucha mezcla, porque claro, iban chicas de distintas clases sociales. No era un colegio fino, digamos, pero en cambio teníamos unos profesores por contrapartida extraordinarios. Para un escritor el hecho de haber nacido y de haberse educado en una ciudad donde se habla uno de los castellanos más precisos y más ricos del país tiene que ser importante, ¿no? Bueno, a mí me parece importantísimo. No importante, importantísimo. Yo he oído hablar el castellano más puro desde mi infancia y con mezclado, sembrado de muchos refranes, incluso a gente eh, de. por ejemplo, del campo. Eh, clientes de mi padre, mi padre tenía la oficina en el piso bajo y la casa la teníamos, eh, vamos, vivi la vivienda en el piso de, de arriba y muchas veces eh, clientes de mi padre de pueblos que venían a traerle algún regalo o cosas así y siempre hablaban de una forma mmm, que, que le puede a uno marcar, era, era un castellano verdaderamente impresionante, nunca he vuelto a oír hablar un castellano tan puro. A veces cuando se encuentra uno con amigos que coinciden, uno de, se, de Valladolid, otro de Burgos y otro de Salamanca, se discute cuál es el más puro de los castellanos. Claro, él difícil, sería muy difícil, de, difícil, de, sería muy difícil de, de decir. Yo recuerdo a mi tío Vicente, que era un gran cazador, que le gustaba mucho la caza, contó una vez que había visto, eh, se habían perdido mm, en el campo y le habían preguntado en Zagal a un, un chavalín que estaba allí guardando ganado y le habían dicho... Que si había visto a otro señor que iba con ellos y que lo habían perdido. Y el niño, que tenía ocho años, contestó: Si pasó, no lo sé, pero yo no lo vi. Qué bonito. Y es algo tan exacto que me acuerdo que mi padre siempre decía: Bueno, es que ni sobra ni falta eso. Una precisión total. Una, una precisión enorme. Decía un escritor catalán hace algunos años desaparecido, José María Junoy, que había ido a Castilla y le había sorprendido que hablaba con un campesino o con una campesina. Dice: Las campesinas hablan como reinas. Hablan como reinas y sí, hablan como reinas. Y además tienen en, en, en Castilla, en los pueblos de Salamanca, tienen también un poco un empaque, un aspecto también de reinas. La ciudad era también una ciudad de ritmo lento, del ritmo ese que a exactamente, te Exactamente. Amoroso, sí. contemplativo. Es que me gusta porque he vivido ahí, claro. Para la conversación, para el cultivo de la amistad. Exactamente, exactamente. Todo eso que se va perdiendo. Sí, se va perdiendo mucho. Yo cuando pisé ya la universidad, cuando ya en los años 40 empecé a hacer mi carrera. Era, era un perder tiempo que es ganarlo, porque era perder ese tiempo, eso, tomar el sol, ir a pasear al río en barca, remar, eh, dar paseos por la Plaza Mayor. Era realmente un, una vida muy muy relajada. ¿Llegaste a ver a Unamuno? A Unamuno lo vi en, casa de, en mi casa, en casa de mi padre, era amigo de mi padre. Lo recuerdo, claro, es un recuerdo muy lejano, pero el recuerdo de haber visto a ese señor que venía de vez en cuando a casa vestido de azul marino y con un con un, un jersey por el que le asomaban las puntas blancas de la de, de la camisa que me llamó a mí la atención mucho porque entonces era muy raro ver a un señor señor porque lo, lo era nada más verlo se veía que era un señor pero que no llevaba corbata eso me llamó bien a mí, a mí la atención ¿Le dio Unamuno sin duda una, una, una vigencia, un valor especial a, a la vida salmantina y a la universidad, por supuesto? Sí, un tono... parece ser que sí, es evidente. Yo, claro, cuando empecé ya a pensar y a razonar por mi cuenta, Unamuno pues, murió el año 36, como sabes. Pero, pero sí, quedaba la huella y el recuerdo siempre. Incluso yo en la Universidad de Salamanca, donde he hecho la carrera, está claro, el busto nada más subir, el busto de Unamuno en la escalera. Ahí en esa universidad, Carmen, estudia filosofía y letras, y son compañeros suyos, Agustín García Calvo, me parece, creo que también Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa, sí. Y en un curso antes o después, me parece que después estaba Basilio Martín Patino, ¿no? Mm, era, estaba un hermano, Basilio, un hermano de Basilio, un hermano de Basilio, Desiderio Martín Patino, que luego murió. A yo a Patino no le llegué a conocer en Salamanca, lo conocí aquí en Madrid. ¿Llegaste a estar en la universidad en la época en que, en que se producen ya los cambios? Cuando llega, por ejemplo, Antonio Tobar como rector magnífico. No, en cuan... esa época ya había. No, terminado... yo terminé la carrera el curso se cua... en el año 49. O sea que a mí Tobar me dio clase de latín Ajá. Y, 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 me, y fue profesor mío, pero entonces no era rector magnífico. A andaba con una boinita pequeñita y, y parecía. tenía una. así una. Pinta poco, poco seria. Eh, él era muy serio y además era una persona que ponía, imponía bastante porque era bastante riguroso en sus, en sus juicios, luego en sus notas, pero el aspecto era: parecía un chico joven, ¿no? Así con una boinita y con un aspecto de despistado. Muy simpático. ¿Qué otros profesores importantes recuerdas de la universidad? Bueno, en la universidad tuve a don Manuel García Blanco, un importante filólogo, eh, a, a don Alonso Zamora Vicente que ahora, como sabes, es de la Academia. Es el secretario, académico. perfecto. Sí. Y, y luego, pues, bueno, así conocidos de nombre, pues, a, don, a don Francisco Maldonado, que lo tuve de literatura y que era un genio. Era, y creo que debe ser, no, creo que no ha muerto don, don Francisco, hace mucho que no le veo. Te licencias en la sección de Filología Románica. Los cursillos del doctorado vienes a hacerlos a Madrid, más sí. o menos el año 49. Sí, o... 49-50. 49-50. Sí. Y la tesis doctoral se termina años más tarde. Mm. Porque... Es que no hice, es que en esos años vine a hacer la tesis doctoral, pero no la hice, lo dejé. Y luego mmm, la terminé años más tarde porque hice otra, no sé. O sea, que, que yo... La que se leyó el, fue el 12 de junio del año 72. Sí. Precisamente en presencia de Alonso Zamora Vicente. Exactamente, que fue mi, el que me la. El que, el que me dirigió la tesis. El director de la tesis y obtuviste la calificación de sobresaliente cum laude y el premio extraordinario de fin de carrera. Eso es, pero ya cuando ya la carrera, yo no pensaba tampoco hacer nada con ella, ¿no? muchos años después. Me parece que fue esta la tesis. Sí, ¿no? e esa fue mi tesis. Usos amorosos del 18 de Exactamente, en España. exactamente. Es un, un tema que, que siempre te parece que te ha atraído, ¿no? O, o con bueno, el que te encontraste. Sí, yo realmente el siglo XVIII lo empecé a estudiar tardíamente, mucho después de haber terminado la carrera. El siglo XVIII me empezó a interesar porque yo tenía grandes lagunas sobre ese siglo. Es decir, empecé a interesarme por él para, para poder saber algo de él. Y entonces escribí primero un libro, que es aquel de Macanaz, que ese no fue no, no lo aproveché para tesis doctoral ni nada, sino que simplemente lo escribí después de muchos años de investigación, por lo menos seis. Y después me encontré con este tema y cuando ya estaba haciendo este libro es cuando alguien me dijo que por qué no lo aprovechaba también para, para leerlo como tesis doctoral. Es un tema bonito, ¿no? Este tema es precioso. Es, eh, es un libro que además yo le tengo mucho cariño porque ha estado agotado dos años y, y ahora cuando lo, lo he visto reeditado, que lo hemos presentado el otro día en la librería Antonio Machado, lo ha editado Lumen, cuando lo he visto reeditado me he dado cuenta de que era para mí un, un libro muy entrañable. Es, es el tema de los amores, del, de, de, del el comienzo de los amores un poco más, más libres, o sea, la, el cambio del amor en el siglo XVIII. Del 17 al 18 la mujer española empieza a tomar un pequeño auge en la sociedad. Entonces hay un fenómeno galante y casi convencional que se llama el cortejo, mediante el cual las señoras casadas pues, pueden tener también un amigo que las que les acompaña a veces, cosa que ya había ocurrido en Francia, el Chevalier servant y todo eso. ¿no? Entonces aquí, a, a, a través de este fenómeno, del, del estudio de este fenómeno, pues analizo un poco los cambios en la sociedad en el 18. Tenemos una nueva edición recién aparecida de estos usos amorosos del 18 en España. Sí. Bueno, vamos a hablar de la literatura en general. Sí. Porque ya para este momento de la tesis y todo eso, la vida de Carmen se ha orientado plenamente hacia la literatura. Sí. En Madrid ha coincidido cuando viene a estudiar con un grupo de gentes en el que sí. se ha integrado. Parece que un poco ha sido vía Ignacio Aldecoa. Exactamente, exactamente, sí. Cuando, cuando llegué a Madrid... Después de, de, varios año, de, de, de varios años de no verle, porque Ignacio Aldecoa la había dejado de ver, eh, me lo reencontré aquí en Madrid y él me presentó a una serie de amigos suyos jóvenes, entre los cuales estaban pues, Medardo Fraile, Jesús Fernández Santos, Alfonso Sastre y Rafael Sánchez Ferlosio, con el cual posteriormente me, me casé. Eh, eh, todos estos amigos se caracterizaban por su desprecio más o menos ostentoso de los estudios universitarios y por su afición verdaderamente fervorosa hacia la literatura. Entonces, como eran mis amigos, pues poco a poco fui perdiendo esta pequeña pedantería porque yo era un poquito pedante. Entonces, gracias a ellos se me pasó totalmente. Y entonces, pues, a vivir un poco de la vida de los periódicos, la vida de los cafés, la vida de, de ir al cine, de empezar es decir ya la vida que luego más profesionalmente he llevado siempre en madrid es decir mis contactos empezaron a ser otros ya pasaron de ser de los profesores y de la universidad a ser pues la gente que está creando cosas haciendo revistas eh, haciendo traducciones y empecé a a estar con ellos y, y empezó ahí mi carrera literaria, digamos. Era un grupo que se articulaba un poco en torno a una revista, la revista española famosa y a la editorial Castalia, ¿no? Exactamente. De Rodríguez exactamente. Rodríguez Moñino eh, tuvo mmm, la audacia, porque en realidad perdió mucho dinero <laughs> y la generosidad, de coger a esos escritores que no tenían tampoco mucho donde publicar sus primeras cosas, sus cuentos y demás, y entonces los cogió bajo su ala. Y empezó a, a protegerlos un poco. Y creó para nosotros, de su bolsillo y con grandes pérdidas, una revista que entonces pareció insignificante porque la compró muy poca gente, pero que estaba muy bien hecha, se llamaba Revista Española, y que ahora los estudiosos de esa llamada generación de los años 50 la buscan como locos. Por ejemplo, en América, cuando yo he estado, eh, he podido comprobar que eso que para mí es el prechelense de mi de mi vida y que, que no le di importancia, a ellos les parece un, una cosa muy rara, porque es realmente muy rara de encontrar. Y ahí publicamos los primeros cuentos. Yo, mis primeros cuentos mmm, decentes, porque ya había publicado muchas cosas en una revista en Salamanca que se llamaba Trabajos y Días, Cosas Pequeñas, y aquí en Madrid también. Pero en fin, las primeras cosas un poco mejores las publiqué en revista española. Y también, por supuesto, todos estos amigos que he dicho. Hablemos de Rafael Sánchez Ferlosi, El matrimonio, según unos datos que encuentro, se produce en el 50, según no, otros en el 53. En el 53, en octubre del 53, sí. ¿Era Rafael, sin duda, uno de los hombres clave de ese grupo? Bueno, yo no lo puedo decir si era o no era clave. No parecía clave de nada, porque nunca pareció clave de nada, pero luego parece que, que sí, y según se mira históricamente, parece que sí lo era. Yo no lo recuerdo como clave. Hay una dedicatoria tuya, precisamente la de este libro, Usos Amorosos del 18, a Rafael, que dices que te enseñó a evitar la soledad y a no ser una señora. A habitar, a evitar sí, la habitar, soledad. A evitar la soledad, sí. Bueno, sí, en el sentido de que desde el punto de vista de, de convivencia de un escritor con otro, fue perfecta. Fue perfecta porque nunca me hizo caso en el sentido de que... Aunque posteriormente, cuando un libro está terminado, puedas siempre tener a alguien con quien comentarlo, no hubo jamás esta, esta injerencia de uno en los asuntos del otro. A eso me refiero con lo de la soledad, porque yo salía adelante con mis cosas como, como podía sin tener nunca esa tutela o ese consejo de uno. Y eso se lo tendré que agradecer siempre, toda mi vida. Rafael es hijo de un famoso personaje de la falange, un ministro, Rafael Sánchez Mazas, que es también es muy buen escritor, sí. del que hay una novela muy buena que se llama La vida nueva de Pedrito de Andía, Exactamente, sí. ¿Le conociste y le trataste? Mucho, mucho, muchísimo. Le tengo, eh, le tengo dedicado un libro, El Macanaz está dedicado a él, sí, teníamos muy buena relación, un poco distante, pero muy buena. Ese matrimonio también eh, te une a otras familias de la burguesía ilustrada de Madrid. Por ejemplo, una de tus cuñadas se casa con Javier Pradera, uh -huh. que actualmente es gerente de Alianza Editorial uh -huh. y editorialista del País. Eh, ¿Qué significa desde ese punto de vista de apertura y de comunicación con otras gentes, de conocimiento de otras familias, etcétera? Bueno, yo tengo que decir la verdad eh, que, que siempre he tenido mmm, también por mi familia muchas relaciones, es decir, que yo siempre, ya desde que vine a Madrid, eh, eh, he tenido bastantes amistades que, que me han parecido positivas y, y, muy, y, y muy enriquecedoras, ¿no? Pero evidentemente el hecho, el hecho de haber conocido a través de la familia de Rafael a, a mucha más gente, pues sí, fue una, una apertura, pero claro, ya no sabe uno... Exactamente. Lo que viene de aquí, eh, lo que, viene de, aquí, lo lo que, que viene, viene de allá, es una sí. trama ya tan junta que no se sabe. ¿Tuvisteis una niña sí. a la que en los primeros tiempos vosotros y los amigos llamabais la torci, ¿no? sí. y un niño? ¿Cuántas que, cosas que, sabes? Y un niño que creo que murió. Sí, ese fue anterior. Sí. Bueno, este grupo vuestro, más bien en, en, en lo que afecta al resto que a ti misma, aportaba una nueva estética en torno a la descripción objetiva de la vida cotidiana. Uh -huh. En el caso de Aldecoa, por ejemplo, los cuentos de oficios. Mm. En el caso del mismo Rafael, el Jarama, mm. que ha sido el libro eje o arquetipo sí, de ese movimiento. Sí, de ese ¿no? movimiento que llamo. Ahí se monta la primera gran polémica española de, 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 de la posguerra en cuanto a literatura. Se trataba de construir mundos de ficción con, con el, la lingüística del, del, del lenguaje corriente, de la calle. ¿no? Sí, sí. Bien... Eh, Entrevisillos entre también responde un poco a ese, que es mi primera novela, también responde un poco a ese... Aunque sin replante. embargo los críticos dicen, por ejemplo, Ignacio Soldevila, dicen que tú te sales de ese carril, que no estás exactamente dentro de esa corriente, sino que, que tu escritura es algo más que objetivista. Y no te planteas como materia aquellos hechos que pueden acercar al lector a una comprensión crítica de la realidad. ¿Estás o no de acuerdo con Soldevil? Mm, sí, puede ser. Yo, desde luego, mi primera novela no fue Entrevisillos. Acabo de decir que fue Entrevisillos, pero he mentido. Bueno, vamos, se me había olvidado que yo publiqué una primera novelita corta que se llama El Balneario, que ah, ahora sí. está reeditada por, por Destino. ¿Esa fue que, la que tuvo el premio Café que, Gijón? Sí, que tuvo el premio Café Gijón, que es, en fin, el primer libro que yo vi en mis manos como libro publicado. Tenía yo 29 años. Y no, nunca lo olvidaré porque fue una cosa... Y no tengo no he traído la primera edición, que era muy bonita porque no la tengo, eh, que llevaba un, un dibujo en la portada de Carlos Pascual de Lara, aquel pintor desaparecido, que, que era también muy amigo nuestro y era de nuestro grupo. Esa novela, mmm, respondiendo a esto que tú decías, verdaderamente no llevaba eh, camino de ser realista mi escritura. Era bastante... Mmm, imaginativa y bastante fantástica. Eh, la prueba es que la primera parte después se ve que ha sido un sueño. Es decir, es una um, estaba bastante influida por la lectura de Kafka en esos años que, que se me nota, había hecho una impresión enorme que se nota en, en, en varios de tus libros sí, sobre todo en ese muchísimo <coughs> y además lo digo con mucho orgullo. Sí, bueno y en alguno de ellos hay hasta unas unas citas de Kafka en sí, el frontis. Sí, 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 sí. Pero precisamente en ese que hay las citas de Kafka, que es las ataduras, eh, posiblemente es el menos kafkiano de todos. Uh -huh. Pero vamos, el libro este del balneario uh -huh, efectivamente fue muy kafkiano. Hablábamos antes de la época. Uh -huh. Tú has uh -huh. contado en algunas ocasiones que era una época en la que andabais todo el día por la calle paseando y conversando incansablemente, era una época en la que el dinero casi no existía, no teníais nadie dinero realmente físico. Yo creo que sobre todo eso, eso es lo que más, eso es lo que más caracterizaba esa época y lo que más distinguía a la juventud de ese tiempo de la de ahora, que realmente no teníamos un duro. Y por lo tanto, si nos divertíamos, que nos divertíamos mucho, era a base de imaginación y de, y de y de recursos propios porque yo no recuerdo haber estado nunca aburrida con, con mis amigos y sin embargo teníamos muy pocas muy pocas ayudas monetarias Pero, tú piensas que no había televisión por ejemplo que durante toda esa época de los años uh -huh. 50 o hasta el 50 y tantos no sé cuándo vino la televisión y que es cuando yo andaba mucho por la calle y con ellos el que no hubiera televisión también facilitaba en los bares y en todos los sitios una, una charla Tranquila porque no había ruido. Y era una ciudad de muy pocos ruidos, Madrid. Parece mentira que el, con el ruido. Había que, pocos coches también. Había pocos coches y había poco. Bueno, pues el, aire, puestos, el aire era mucho más puro. El, el aire era más puro. Sí. <laughs> Luego había muchas tabernas donde no daban tantos ginfis ni tantas cosas, sino vino. vino con unas aceitunitas. Tabernas donde fiaban, además. Fiaban, ¿eh? sí. Es verdad que se podía. Se podía... Yo no sé si eso queda todavía. No sé si habrá alguna taberna que fíe. Yo aún. ahora bebo menos. <laughs> que no sé. De modo que de vez en cuando eh, ese grupo vuestro se paraba en una taberna a tomar un vaso de vino de vez no, en cuando, no más de muy, uno. de muy de vez en cuando, o sea, andábamos sí. mucho por taberna. A jugar una partida de fútbol, que era muy la época. Me acuerdo que había una, una taberna que continúa, que está ahí en la Plaza de Chueca, que, que es muy bonita y ahí vamos mucho. Y por la Calle de la Libertad también, por todas esas calles transversales. Y aparte de eso leer, leer mucho. Bueno, sí leer y comentar. Leer y comentar sí, libros ¿sabes? que llegaban clandestinamente. Un poco eso, sí. sí, porque claro, los libros actualmente la gente compra más muchos más libros porque lo primero porque las editoriales están mucho más eh, en producción, pero lo que yo no estoy so tan segura es de es de si los leen con tanto entusiasmo, ¿no? Por... Bueno, es la primera mitad de la década Ay, de los se me 50, ha caído esto. no sé si... No creo que pase nada. No pasa. Creo que es hacia la mitad de la década de los 50 cuando todo este grupo de jóvenes escritores protagoniza su brillante aparición en la escena literaria española, entre ellos Carmen. Hemos dicho que la primera revelación llega en el 54 con el premio Gijón con El Balneario, que es el primer intento de pasar de ese cuento que habías cultivado hasta entonces ya a una cierta mm, dimensión novelística, de novela. ¿no? Sí, y además la novela. Y además da para una novela más larga también. Sí, ese y es cuento. una novela. Mm, es una novela que es mi primera aparición, digamos, ya más de más conocerme, porque la otra tuvo menos repercusión. Entonces, cuando ob obtuve el premio, el premio Nadal con esta novela, el en, 57. en el 57. Sí, lo que tú digas, porque ya te digo que de fechas, eso de las publicaciones, si uh -huh. tú lo tienes ahí, uh -huh. será el 57. Eh, esta novela mm, creo que plasma muy bien. O, o, con bastante fidelidad, sin yo darme cuenta, porque entonces lo tenía muy reciente, toda la vida de las chicas casaderas provincianas eh, en esos años. Hasta tal punto que creo que es una novela que tiene ahora mucho más valor de testimonio que entonces lo tuvo. Hace unos años, cuando la pusieron en televisión, que la dirigió Miguel Picazo por capítulos, el año 73, que, es, eh, que yo hice, un por cierto, un, un papel en el, en el reparto. Aquí tenemos un recorte del diario ya de entonces, señalando que la autora interpreta un papelito sí. de su propia obra. Entonces, en esa en esa novela, cuando apareció, eh, cuando apareció en televisión, me contaban eh, que había muchas señoras que estaban pegadas a la televisión esperando el capítulo siguiente, porque les claro, estaba contando su vida. A señoras que en esos años tuvieran eh, 50 años, por ejemplo. En el año 73, digamos, y que habían sido jóvenes, pues más o menos cuando lo había sido yo, o un poco después, o un poco antes, todo eso les decía mucho. Mucho más que cuando yo publiqué la novela, que como todavía eran jóvenes, no, se ve, no veían tanto el reflejo ni los cambios. Es decir, ahí se cuenta pues, mucho los, la forma de relación de, de los hombres con las mujeres, novias, eh, si se llegaban tarde los... o temprano, el baile de los boleros, todo. Es un poco un testimonio, con un argumento, que creo que no está mal construida, pero sobre todo es. El valor testimonial que tiene hoy día, creo y, yo. Y con el ambiente del instituto, el instituto, el del de, las, casino. de las chicas que, 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 que parece que las han, las han preparado desde niñas para que se tienen que casar y todo eso. Una vez dijiste Carmen que escribir es conversar, lo cual parece sin duda una definición hasta científica del acto literario. Bueno, es, es un sucedáneo de la conversación. Yo creo que si siempre pudiéramos hablar bien con toda la gente tal como queremos y tuviéramos un, un tiempo, un plazo narrativo, una pausa para hablar y ser, y ser escuchados y escuchar, quizá no escribiríamos. Es como un sucedáneo, en vista de que no encuentras ese interlocutor, pues te pones a escribir. A hay, hay sin duda conversaciones que son mucho más, eh, más remunerativas, más enriquecedoras que un libro, ¿no? Sí, por supuesto, ese es un tema mmm, completamente clave de mis escritos. Incluso tengo un libro que se llama La búsqueda de interlocutor. Eh, que trata es un librito de ensayos y trata de ese tema exactamente. Es decir, que, que en el momento en que hay alguien con quien puedes hablar, para mí que se quite el cine, el teatro, los viajes y, y hasta incluso placeres más fuertes. ¿No es esa acaso la, la obsesión fundamental del ser humano, la de encontrar el interlocutor? Por cierto que lo es, pero no se dan cuenta. Entonces, si no se dan cuenta de que ahí está la clave de todo, pues es como si no lo, como si no lo supieran. Como si, como si no operara de, de fondo en el deseo de buscarlo. Si uno tiene realmente muy claro que lo que hace falta es, que lo que realmente motiva todas las neurosis del ser humano es lo mal que habla con sus semejantes, buscaría con más ahínco la forma de, de encontrar una pasarela entre tú y los demás. Y yo, si no hablo más con, con la gente, no será porque no de facilidades, porque estoy siempre deseando. Pero hay gente que no quiere comunicarse. Pues por ¿verdad? eso digo, que el que hay, no... una... hay gente que es muy difícil. Esa hablar. incomunicabilidad de que se ha hablado siempre del ser humano es una cosa efectiva y latente. Hay muy pocos seres que sean capaces de intentar con entusiasmo y sin desmayo la comunicación como haces tú. Bueno, por lo menos he tenido mucha vocación. También se va perdiendo, porque <risa> <risa> a base de dificultades... En el año 57, según algunos, en el 60, según otras fuentes, aparece Las Ataduras, novela corta, que comienza con una cita de Kafka, historia que se basa en los sentimientos, reflejos de unos padres aldeanos y de una hija que vive en el extranjero una vida agobiada. ¿Qué es para ti Las Ataduras? Las Ataduras es un cuento largo, o novela corta, según se quiera llamar, eh, en el cual puse mucho también de recuerdos. O sea, es el primer libro donde aparecen recuerdos de ese pueblo, precisamente del que te hablaba, donde pasé toda mi infancia, un pueblo gallego de Orense, de la provincia de Orense, al cual me siento vinculadísima. Y en ese cuento, Las Ataduras, está descrito mm, ese pueblo y todas las romerías, eh, todas, eh, toda la vida rural de aquella aldea. Entonces, eh, he, cita eh, eh, he, mm, digamos, he centrado... La acción en, en una chica de ese pueblo que es hija de un maestro y que luego se casa y se va fuera, y un poco la añoranza también gallega de las de estando fuera, cómo recuerda esa vida. Pero sobre todo el escenario me importa mucho, que es el mismo escenario que después recojo, como te diré si me lo preguntas, en Retailas. Muy bien, a eso llegaremos. Ahora estamos en ritmo lento, que queda finalista, y esto es una cosa importante en un año crucial para la novelística contemporánea. En el premio Biblioteca Breve del año 1962, finalista cuando gana Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Efectivamente. Y ahí así nace por... el boom, el famoso boom. Sí, 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 exactamente. Ese año es cuando ya a los escritores españoles parece que empieza a hacerse menos caso. Empieza la, la atención, se desplaza hacia las novelas escritas en Hispanoamérica, exactamente a partir de ese año. Por lo tanto, ese libro, digamos, cogió un poco la crujida de esa crisis y de esa crisis de atención del lector español hacia nosotros. Eso fue un desplazamiento masivo. Masivo, ¿eh? exactamente. Entonces, esa novela ha tenido muy mala suerte, por eso, por, precisamente. Por, pero yo creo que, que es una novela en la cual di un quiebro bastante, bastante notable hacia otros estilos más de introspección psicológica y, y, en fin, a mí es una novela que me sigue valiendo por el recuerdo que tengo de ella, como digo, porque antes te explicaba que, que no, no acostumbro a releer mis novelas. Ahí está viniendo realmente una, un, un, un nuevo rumbo dentro de la novelística de Carmen Martín Gaite. Hay un hecho que señalas en algún lugar que es que le gustó mucho a Martín Santos. Sí. Sí. El autor de Tiempo de Silencio. Mucho le gustaba, sí. Y que lleguéis a hacer hasta un juego de palabras cambiando los títulos sí. a, a medias. ¿no? A medias, sí. sí. <laughs> tiempo de silencio, eh, no, ritmo de silencio y tiempo lento, decía es. él. Sí. Bueno, de todas maneras, ritmo lento, que tú dices que no ha tenido probablemente por esa incursión o esa aparición brillantísima de la narrativa latinoamericana el éxito que quizá debiera haber tenido, se ha publicado ya en varias ediciones, apareció también en Destino y en Bruguera. Por aquí hay un par de esas ediciones. Una es la de Bruguera, Libro Amigo, sí. y esta otra es la de Biblioteca Breve. Sí. Bueno, seguimos con la cronología. Estamos en la mitad de la década de los 60, no sé en qué año exactamente, cuando la pareja decide separarse. ¿No es eso? Bueno. Yo de eso casi preferiría mejor no, no hablar mucho, pero vamos sí. Desde luego de, a, part, en el, a partir del año 1970 ah, en, 70, otoño, en, en otoño en otoño del 70, pues sí, efectivamente Rafael se fue a vivir a otro a otro sitio y entonces desde entonces pues vivo con mi hija. Pero vamos yo con Rafael tengo muy buena relación. Esta es una foto muy tierna y muy hermosa de la madre y la hija. Sí. Esto es, es, es en vuestro domicilio, en el doctor Sí, es izquierdo. el doctor esquerdo. ¿Tú seguiste evitando? Sí, sí, ahí estoy. Hogar. Ahí sigo viviendo. Ahí seguimos viviendo. La hija es tan guapa como eh. la madre, ¿no? Muchas gracias. <laughs> es bastante más guapa. Sí, eso es lo que hay que decir, ¿no? <laughs> bueno, al margen de estas tareas como novelista, te dedicas también a la investigación histórica, aunque está siempre conectada con tu licenciatura en la filología románica. Eso es. Que yo sepa, participaste en el seminario de la Academia de la Lengua. Para elaborar un diccionario histórico. Uh -huh. Ha sido becaria de la Fundación Ford. Fuiste invitada en las universidades americanas. En el 79, por ejemplo, en 79. estuviste. En un congreso en un de congreso literatura española contemporánea que hubo en Yale. Sí. Al que fueron una serie de escritores Eso contigo: es, sí. Goitisolo, Benet, Ayala. Eh, Goitisolo no estaba en esa ¿No? ocasión, estaba Manuel Puig... Ah, Manuel ah, Puig, sí. Boquitas Pintadas. <laughs> sí. Bueno, entre otras investigaciones aparece la que se relaciona con Macanaz con ánimo de esclarecer el enredado proceso seguido por la Inquisición. En tu bibliografía se habla de dos títulos, uno, El proceso de Macanaz. Sí, que es una edición que no está aquí. Que Vamos, no está veo aquí. que no está aquí, la podía yo haber traído. Y otro gente. que es este, más es, reciente, eh, pe, Macanaz, sí. otro paciente de la Inquisición. Sí, cambió el título, pero el libro es el mismo. Eso supongo que han sido años de trabajo en, en los archivos, de consulta. Sí, yo me, yo me quedo sorprendidísima cuando miro para atrás, de pensar en la paciencia que tuve. Yo ahora no tengo esa paciencia ni, ni loca, ni la mitad. Realmente sí, sobre todo porque fue una cosa de pura vocación. Yo no lo hacía para nada, sino para enterarme de qué le había ocurrido a Macanaz. Y como resultado tuvimos ese libro después de muchos trabajos. Estuve, me metí en archivos, me puse a estudiar, sobre todo porque te quería haber dicho antes que una de las cosas que coincidieron eh, con que Ritmo Lento haya podido tener quizá poca difusión, fue que yo, a partir de Ritmo Lento, me retiré de la literatura durante 10 años. Entonces ya sabes tú muy bien que la literatura, unos títulos tiran de otros. Y como estuve diez años sin publicar nada de literatura, en España pasa eso, que a un escritor si tarda mucho en publicar, no siempre. Pero a veces lo olvidan. Cuando un escritor se descuelga, se descuelga para otros para otros mucho, quehaceres. Sí. Y entonces claro eso es lo que pasó. Ritmo lento es del año 62 y, o 63 y luego mi, mi siguiente novela es 10 años después. Por lo tanto entre medias que me dediqué a la investigación histórica, aunque hice dos libros ya eran de otro de otro, de otro jardín de otro, de de otro, de otro cotarro. Muy bien. Yo quisiera contar aquí algunos aspectos de los que los amigos de Carmen eh, señalan como más característicos de su perfil humano. El primero que tiene un encanto que no hay que describir aquí ahora porque está a la vista, esa capacidad de, de conversar, de estar dispuesta siempre al diálogo, de intentar la comunicación. Y eso que con los focos soy mucho menos simpático. Ese cultivo de la amistad que, que también es una cosa realmente impresionante. Y luego hablan de tu talento para cantar. Ah, sí. Bueno, a veces cuando está uno con los amigos, pues salen los alalás y las cosas de la infancia. ¿eh? Canciones folclóricas gallegas o tonadillas de la piquer. Sí, 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 es que me gusta. Y hasta creo que en un espectáculo llegaste a cantar una vez. Sí, una ¿no? vez. Mira, podría teatro... haber traído una de las fotografías de aquel espectáculo. Eso fue porque un amigo me lo pidió, Amancio Prada. En el pequeño teatro de Madrid. En el pequeño ¿no? teatro, sí. La curiosidad de Carmen, que está clara que es universal. Luego en cuanto a sus aficiones no confesadas hasta ahora, de que yo sé por otros amigos, parece que estás enamorada de los viejos chales. De los viejos abanicos. Sí, sí, eso mucho. Y luego te gusta mucho el sombrero, que yo te he visto siempre con sombrero, hoy es el único día que te veo <laughs> sin sombrero. Bueno, pero la televisión viene uno aquí. Pero un se poco. pone encima de la mesa, pero el sombrero yo creo que. Pues podía haberlo traído, otra vez lo traeré. Otra de las cosas de Carmen es que no es feminista militante. No, no, militante no. Yo tengo un feminismo a mi manera. Eso es. Es decir, que es un respeto por la mujer y la seguridad total. De que en muchos aspectos es más fuerte que el hombre, pero como lo sé, no necesito salir con banderas a, a proclamarlo. Estoy tan segura que no necesito decirlo. ¿Y los movimientos feministas agresivos te parecen excesivos? ¿no? Sí, a mí me parece que se ha desenfocado el problema porque mmm, una mujer trata, mmm, una mujer cuando está ya picada por el feminismo, suele tratar sobre todo mmm, de parecerse, aunque ella no lo cree, a. A, esas, a esos defectos suele imitar esos defectos del varón que existen y que tanto está denostando como son el avasallamiento y el ser una persona más, más mandona y esas cosas. entonces si va a copiar lo mismo que está, que está criticando, pues me parece que para ese viaje no habíamos menester alforjas como decían en mi, en mi claro, pueblo. es una sustitución. Claro, es, es pasarse al bando de ese enemigo que además no tiene por qué ser enemigo. Yo empiezo porque a los hombres les tengo una enorme simpatía, cosas que las, cosa que las feministas me parece que no. Ha hecho tantas cosas, Carmen. Ha hecho novelas, ha escrito narraciones, ensayos, ha traducido, ha escrito versos, ha hecho teatro, ha escrito guiones de cine. Eh, con dudosa suerte, ¿no? No, guiones de cine con dudosa suerte. Adaptaciones de diálogo bastantes? Una, Una, no, una hice, una hice de sobre un cuento mío que se llegó a, a, se llegó a estrenar esa película. Se llamaba Emilia Parada y Fonda, que la dirigió Angelino Fons. Ah, sí. Era una película que estaba bastante bien. Pero usted ¿sí de otros guiones que no han llegado a materializarse. No, no, he hecho un par de guiones. Uno que está ya cobrado y que lo tienen, pero que no sé qué han hecho con él, que se, que se llama La Conciencia Tranquila, sobre un cuento mío de las ataduras. Y otro, otro, otro intento de guión con Pilar Miró, que lo hicimos, llegamos a escribirlo, sobre fragmentos de interior, y que luego, por una serie de avatares con el productor y dificultades económicas y muchas, muchas discusiones que hubo, también se quedó en agua de borrajas. Pero sí, el cine me interesa mucho. ¿También adaptaste para el teatro El Don Eduardo de Gil Vicente? Hice una adaptación muy libre, y, y, y consultando los textos en que él se había. Se había inspirado. Y eso se estrenó en Almagro, en el Festival de Almagro del año 78. Y esto estuvo luego más tarde en Siches. Y está, y, algunos... y está todavía por ahí. Está todavía por ahí. lo ponen de vez en cuando, lo pusieron en el año pasado en El Escorial. Está bien. Los títulos siguientes. En el año 73, La búsqueda del interlocutor y otras búsquedas, ensayos. En el año 72, Los usos amorosos de que hemos hablado. Y en el 74, se inicia otra nueva etapa. Que es la que más me interesa. Que es lógicamente <laughs> la que más le interesa a Carmen. Yo creo que es la que más nos interesa a todos y además sí. es la que marca una nueva, una nueva línea, un nuevo camino. Ahí ya empiezo yo a estar más contenta con lo que hago. Ahí estamos ya en el... En el 73. Sí. El año 73 me parece que es cuando terminé Retaílas. Aunque tú lo tendrás mejor ahí en las notas, porque yo te aseguro que para las fechas me acuerdo mucho de fechas... Personales, yo tengo la fecha ¿no? de la aparición 74. Pues eso. Lo terminé el 31 de diciembre del año 73, el día último de año. Y cómo definirías de eso sí me acuerdo. ¿Cómo definirías tú esta nueva forma literaria, esta nueva línea de tu literatura que tiene un rango confesional, intimista? Mira, yo, yo creo, como dijo Oscar Wilde una vez, que dijo, no, no es que sea, no es que sea mentira, es que está mal escrito, dijo de no sé qué. No, no me acuerdo. Yo digo que Aparte del estilo o de que diga más o menos mentiras o verdades, creo que empiezo a escribir mejor. Empiezo a escribir mejor porque el viejo Macanaz me, me probó tanto la paciencia para escribir su historia, que en ese libro, aunque es un libro histórico, depuré mucho mi estilo. Me di cuenta de que tenía que decir lo más significativo, lo esencial. Y me di cuenta también de que para hacerle entender a alguien un proceso tan enredado, Tenías que tener muchísima mmm, paciencia y mucho temple y mucha cabeza. Entonces, cuando ya volví a la literatura, traía el bagaje de haber aprendido a escribir con más rigor. Y yo creo que se lo debo a Macanaz, que es lo único que le debo, porque el dinero que me quitó a mí ese hombre es el chulo de la Martingaita en Macanaz, porque no he visto una persona, ya muerta además, por la que yo más dinero me haya gastado. Me sacó mucho dinero Macanaz, porque es, yo no tenía... Es más. un homenaje, ¿no? Un homenaje. Y además es un libro que encima no se vende. Eso sí, dicen que está muy bien. Ahora, si, si a cambio te dio, te dio ese perfeccionamiento de la... No, no, es, te digo claro. en serio, te digo en serio. Y, por ejemplo, la novela primera que sale después de ese periodo que retailas y, y que yo creo, si, vamos, para mí no tiene duda que es, es mi mejor novela, pues también mmm, lo que se nota sobre todo creo... Es la paciencia y, el, y, y como la serenidad de haber depurado el estilo. Es decir, eh, el estilo puede notarse que es distinto o no es distinto, eso no lo sé porque ya lo dirán los críticos. Lo que yo recuerdo es haber escrito con más aplomo, con menos prisa para terminar. Bueno, ese estilo que se inicia en Retaílas, prosigue luego en Fragmentos de Interior, que se publica el año 76. Mm. Y que eh, alcanza a su culminación por ahora en El Cuarto de Atrás. El Cuarto de Atrás. El Cuarto de Atrás, yo creo que es ya, en cierto modo, la, la, la perfección de esa línea que se ha iniciado mm. en Retailas. Esta novela, por cierto, ha obtenido el Premio Nacional de Literatura. Del año 78. Que creo que es la única vez que se ha concedido a una mujer. En este eso país? dijeron. No lo, lo dijeron en la prensa, por supongo que eso, será verdad. Eso leí en los periódicos. Yo también. Bueno, y hay unas líneas subterráneas que soportan siempre la obra de Carmen Martín Gaite, en la primera época más convencional que en esta otra que se inicia en Retailas, esa doble vertiente de que habló antes, por un lado están los sueños y por otro la observación realista, el no perderse detalle de las cosas. ¿Qué influencias hay en tu obra así reconocidas que puedan señalarse de una manera abierta? La verdad es que al cabo de la vida. ¿Con quién tienes deudas en ese a, campo? Yo con todo el mundo tengo deudas. Y vamos, no de dinero por ahora, aunque con de los tiempos lo sea, que ¿no? vienen puede que empiece a dar sablazos. Pero deudas tengo sobre todo eh, con. Eh, bueno, de escritores que no he conocido. Por ejemplo, recuerdo mucho haber, haber, haberme sentido muy influida por Kafka en mis, en mis comienzos. Sí y luego mucho también por escritores italianos, Pavese, Svevo, que me impresionaron y me, de cierta manera, más o menos confesada o subterránea, me, me influyeron. De escritores que yo conozca, me influyó mucho Ignacio Aldecoa, no en tanto en el estilo como en la afición y en el deseo por mirar todo lo que pasaba a mi alrededor, como me relacioné mucho con él, y tenía una forma de vivir la literatura o de, o de hacer literatura de la vida, como lo quieras llamar. Para él no había fronteras entre lo que se ve y lo que se cuenta. Y, y realmente eso creo que me influyó. Bueno, algunos críticos <coughs> detectan ahí también una cierta influencia de esa de Queiros, mm. también de Proust, mm. porque creo cuando se habla de interiorizar, si no se cita. Claro, a Proust. A Proust. Eh, aquí hay una recuperación de la memoria para construir un universo, hay una capacidad de interiorizar a partir de lo exterior. Sí, claro, son escritores que he leído son y que me gustan, que... así que es, posiblemente me habrán influido. De cualquier modo, y dejando las influencias a un lado, porque todos tenemos influencias, y no hay escritor que de ellas se libre. Y, y lo más difícil es saberlo uno. Claro. Es como cuando hablas, que tampoco sabes si, estás, eh, si a esa frase la estás diciendo porque se la oíste a tu abuela o a un amigo, o no, no, se, no se sabe. Pero sigue diciendo el crítico y estudioso Sol de Vila que Carmen pertenece a la gran categoría de los novelistas monotemáticos y que tú tienes un mundo absolutamente propio, obsesivo y propio. Eh, yo no sabía que decía eso sol de Vila, pero yo desde luego yo creo que todos tenemos un mundo más o menos propio. Yo desde luego el mío es muy propio. Es decir, en el sentido de que desde pequeña he sabido entretenerme con mis propios fantasmas y con mis propios pensamientos. eso ya indica tener un mundo propio, es decir, cuando uno se divierte dándole vueltas a su propio magín. y no anda. yo soy bastante sociable, por otra parte, pero cuando estoy sola, me entretengo mucho también. y eso, pues, puede que sí que se dé ahí, que salga a relucir en mis libros. ¿no? por ejemplo, el cuarto de atrás concretamente. sí. Señalemos dos libros más. Aquí están los cuentos completos publicados por Alianza Editorial. Esta es una edición muy reciente, 1980. Mm. Bueno, es que esa es otra edición. Eh, quiero decir, el 80 debe ser la segunda edición. Hay otra del 78. Sí, sí que es cuando <coughs> se publicaron, sí, exactamente. Sí. Esta es la segunda edición. Y hay después un libro de versos. Porque también hay poesía, como dijimos, en la obra de Carmen Martín Gaite. Sí, está publicado por Hiperión, que tiene también ahora otra, otra segunda edición. Aquí hay versos de, la juventud, de juventud, sobre todo, sobre sí, todo la juventud. aunque hay también algunos poemas posteriores. Pero ya también son de juventud, porque posteriores ahora ya también, como e el tiempo una, pasa tan deprisa. E incluso unas coplas desgarradas. Hay, una, hay, una, hay una, una poesía aquí, bonita, que a mí me gusta mucho, y que... Y que, y que... Es sobre... es muy cortita, pero ahora no la encuentro. Además, no voy a leer aquí una cosa. ¿Por qué no? ¿Sí? Sí, claro. Ah, está, ¿Está permitido? Aquí se permite todo. Ah, bueno, pues <laughs> eh, solo falta que la encuentre. Aunque creo que me la sé de, aunque creo que me la sé de, de memoria. Es, es una, un poema como, can, como cancioncilla que dice Una, dos y tres, escondite inglés A esa niña de rojo ya no la ves Jugaba con naranjas, les mordía el zumo Arrancaba tomillo, niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir. Las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame ciento, dame la mano. Se la llevaba el viento de aquel verano. Una, dos y tres, escondite inglés a esa niña de rojo. Ya no la ves. Muy bonito, por cierto, creo que que Chicho Sánchez Ferlosio musicó una de estas Sí, hay poesías. Una, Ahí que le puso, sí, que le puso música. Y like. anda por ahí en un disco, por cierto. Exacto. Un disco que se llama Contratiempo. De modo que, Así que fíjate la de cosas que ha hecho uno en la vida. Has hecho de todo y te quedan muchísimas cosas por hacer. Ay, qué bien, dime más, dime más. dime más. Te <laughs> <laughs> quedan muchísimas cosas por hacer porque precisamente ahora <laughs> es cuando Carmen Martín Gaite ha llegado a un momento de madurez, de dominio qué de, la, de la narrativa. Dentro de ese intimismo característico tuyo, que es un intimismo de fuera adentro o de dentro afuera, ¿cómo lo dirías tú? Bueno, eso es como mirar por la ventana, que unas veces mira uno la calle desde la ventana y otras mira uno las casas, los interiores de las casas desde la calle. Yo hago a los dos palos. Hemos empezado con una imagen de Nueva York y vamos a terminar con otras dos imágenes de Nueva York. Una de ellas corresponde a un escenario muy parecido a este en el que estamos ahora porque es un, un programa de televisión. Sí, que lo hicieron en en, con, con intérprete simultáneo este programa. Con traducción simultánea, en el que Carmen ¿Sí? está siendo interrogada con respecto a su, a su obra. Y otra que es muy bonita, es esta, en la que nos muestra el escaparate de la famosa librería hispánica de Nueva York, escaparate dedicado íntegramente a una exposición de su obra. Ahí está Carmen. En, el... sí, en plan de narcisismo leninismo como dije <laughs> <Sí. risa> en esa ciudad que por otra parte le ha cautivado porque ah, me viene, encantado, sí. viene muy muy fascinado por el colorido por la sí. vitalidad que tiene sí. en nueva lo que york. pasa es que las ima que las ideas a en nueva york van más despacio que las imágenes es decir las imágenes corren tanto que, que cuando quiere uno pensar sobre ello ya se le han pasado los días yo normalmente como soy de ritmo lento un poquito sí me sí me agobio pero preciosa pero quién sabe si cualquier día nos vas a dar una novela también de Nueva York, porque tu ritmo lento puede acompasarse a una ciudad de ritmo rápido. Yo no hago demasiados proyectos, o, o si los hago me los callo. Siempre dice Torrente Ballester que yo no hablo de lo que estoy haciendo hasta que ya estoy de siete meses. Así que a lo mejor está ya algo gestándose, pero no. Seguiremos esperando. Muchas gracias por todo, Carmen Martín Gaita. Muchísimas gracias a ti.